Mantuvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra del tráfico de personas, junto a otros 19 países como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia, Bielorrusia. Y de las tres naciones latinoamericanas, el informe es más contundente con Venezuela, porque señalan que no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico. Y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo. No solo ningún esfuerzo, se estimula. El tráfico de personas se queda como una cifra casi que marginal dentro del gran desangrar humano que vive Venezuela. Este éxodo impresionante que rompe récords históricos, simplemente cuando encontramos, esto es casi que un común denominador en los países que entran en este tipo de crisis, ¿no? Cada vez que un país entra en una crisis formal de destrucción de su aparato económico, entra en una crisis política de persecución a sus sociedades, por supuesto, se abre un nexo, se abre una brecha que dentro de ella se aprovecha gente muy mala para ese tipo de comercio, de ese crimen, por eso no tiene otro nombre que crimen. En el caso de Venezuela, una de las tantas aristas que el proceso revolucionario ha ido estimulando. Hay un informe de una ONG, Fundarredes, que dice que las bandas criminales de Venezuela adoptan el sistema de guerrilla colombiana. Hace un especial énfasis en los estados de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón, con un incremento de la actividad delictiva. Creo que eso es una tortura que tiene casi toda América Latina, ¿no? Sí, una tortura que tiene casi toda América Latina, que Venezuela no la tenía en realidad. El proceso chavista, por supuesto, la activó de manera muy clara, a través primero de ir alimentando colectivos armados, de ir alimentando y colocando bandas armadas a funcionar bajo los esquemas de zonas de paz, estimulando a través de ir debilitando la estructura de la Fuerza Armada, un comercio dentro de la Fuerza Armada que trajo la venta y la donación de armamento militar a este tipo de organizaciones. Por eso es que siempre hablamos de, cuando hablamos de Venezuela como Estado fallido, debemos reafirmar que entre las distintas realidades que vive Venezuela, es que muchas de estas bandas armadas ejercen soberanía a tal nivel que el Estado no puede llegar a las zonas donde ellos están sin disparar un solo tiro. Simplemente está claro, tú no entras de aquí para acá, no pasa. Y eso es algo que se ha vuelto ley. Si eso se vive en Caracas, ¿qué podemos esperar de lo que está sucediendo en el interior del país? ¿Qué podemos esperar sobre lo que está sucediendo a través de las mafias mineras? Mafias mineras que sí, por supuesto, trabajan bajo los esquemas de la guerrilla. La guerrilla va como un territorio y ejerce su ley. Lo mismo hacen estas bandas militares, estas bandas criminales, desde, fíjate que es el mismo esquema. Aquí se le denominó de manera institucional zonas de paz. Estas zonas de paz son las bandas criminales quienes ejercen el control de esa población. Y la población no le queda más que aceptar. Sí, no hay otra. No, es que llega con la bendición directa del gobierno. No es que ni siquiera, en el caso particular de Venezuela, es distinto al esquema de lo que vive la favela cercana a Río de Janeiro. Allá las favelas tienen el control a sangre y fuego. Establecen el control a sangre y fuego a nivel de dispararles con fusiles de altísima potencia a helicópteros del ejército. Y así mantienen el control de esas zonas. Aquí no, aquí el control fue directamente otorgado por parte del gobierno. Directamente. Un Directo, gobierno que directo. ahora promulga una ley para atraer inversiones. Quiere Sí, hacer zonas de desarrollo con miras a promover inversiones en varios estados costeros de Venezuela, la paradisíaca Isla de la Tortuga y vamos turismo. a verlo, a verlo, vamos a ver, vamos a verlo en las dos partes. ¿Qué es lo que busca el chavismo allí? El mismo esquema que mantiene la estructura de desarrollo china. Zonas económicas especiales, zonas distintas donde tú tienes ciertos atractivos, ciertas liberaciones impositivas, ciertos beneficios de otro tipo, para que desarrolles en esa zona un tipo de comercio o producción específica. Entonces, lo que busca es replicar este esquema donde no se otorga la libertad para el desarrollo, y más teniendo el país todas las posibilidades para hacerlo, sino que yo te voy tutelando tus libertades
a través de un esquema de control que de cualquier tipo, ¿no? Esos son los que buscan estas zonas de económicas especiales y no buscan el desarrollo de una nación, ¿no? Lo que buscan es poder mantener un esquema de chantaje en zonas específicas. En el caso de lo que se va a vivir en La Tortuga, esto es una cosa que es bien interesante, porque el venezolano que está acostumbrado a que el chavismo todo es inconcluso, no entiende esa parte de cómo funciona este atractivo, que es un atractivo no solo para el consumo del chavismo, es un atractivo que va más allá. Para entender lo que se va a hacer en La Tortuga hay que pensar mucho en lo que es Varadero en Cuba, una zona donde el cubano simplemente no existe. Eso no existe sino para brindar servicio al turista. Eso es lo que va a hacer la Tortuga. Da muchísimo dolor que se tome la isla de La Tortuga, porque también hay una cantidad de realidades. Nosotros tenemos la isla de Margarita. La isla de Margarita es muchísimo, muchísimo más grande que la Tortuga. Es una isla que ya tiene una infraestructura y que, a pesar de contar con esa infraestructura, enfrenta constantemente los problemas de electricidad y enfrenta el principal problema, que es agua. La Tortuga no tiene agua potable. La Tortuga simplemente no cuenta con eso, igual que no cuenta con eso nuestra isla de Coche, nuestra isla de Cubagua. No tiene. Dependen de que les llegue agua por distintas vías a estas islas. Desarrollar turísticamente La Tortuga es viable, por supuesto. Llevarla a niveles de hoteles de primer mundo con todo el lujo posible es hasta absolutamente lógico. El asunto es, ¿por qué no se hace eso en Margarita? Porque Margarita tiene todas y cada una de las posibilidades y no tenemos que ir a destrozar el esquema ecológico de lo que significa La Tortuga. ¿Por qué no desarrollamos de manera correcta una isla que tiene tanto para dar, tanta magia, que tiene Margarita es una belleza, ¿no? Y mantenemos ese refugio idílico extraordinario que es La Tortuga a salvo. Ese es el problema que yo tengo. Allí van a desovar todos los años tortugas. Hay aves migratorias que hacen escala allí. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Alguien piensa en eso? Como piensa siempre el proceso ecológico socialista. Piensa en cualquier pendejada menos en la realidad. Piensa en cualquier estupidez menos en el daño que hacen de verdad. Por eso es que si algo tiene este proceso socialista, en el cual todas las agencias ecológicas internacionales callan, es su capacidad de destrucción, de contaminación, de generar caos. Tan sencillo como eso, nosotros tenemos un paraíso increíble que es la isla de Margarita, que tiene todas las posibilidades de desarrollo y le cuenta con una infraestructura para poderse hacer. No hay razón alguna que no sea hoy un inmenso negocio depredador, increíblemente asqueroso, pues, porque no tienes que pagar por terrenos que no sean de nadie, no tienes que hacer sociedades con ningún promotor nacional, simplemente vas a hacer lo mismo que hizo Cuba con Varadero. Y la oportunidad de la necesaria inversión en la isla de Margarita, de hacer que Margarita vuelva a brillar como esa perla de Caribe, como ese espacio increíble, porque si hay algo, tú sabes que hay una cosa que identifica todo lo que se ha hecho mal en Venezuela con respecto al turismo, es el lema que tenía la Corporación Venezolana de Turismo durante años en Venezuela. El lema de Venezuela decía, el secreto mejor guardado del Caribe. ¿Y por qué teníamos que guardar el secreto de toda esta magia? Si la gracia de lo que tiene Venezuela en cada uno de los sentidos de lo que significa turismo se pierde de vista. Esa increíble industria sin chimenea que es el turismo es una máquina de no solo el poder económico, sino se convierte en ese pasaporte de lo que es Venezuela, una tarjeta de presentación única. En el caso particular de La Tortuga, mantenerla como un refugio ecológico sería lo ideal. Lo cierto es que mientras el proceso revolucionario esté, cualquier cosa correcta no se llevará a cabo. Lo que se lleva a cabo son esquemas de destrucción, 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 aunque puedan, en este caso, generar algún tipo de atractivo futuro y hasta lógico para muchos. No lo es. Tenemos muchísimo más por explotar, que tiene una estructura, una infraestructura y una vocación natural.